Hello, everybody. Welcome, welcome, welcome. Hello. Hello. Hi. How are you, Evelyn? Good evening. Good evening, Evelyn Calderon. Hello. You look happy today, Evelyn. Nice. Evelyn Calderon. Gracias. Let me see, Evelyn. Evelyn, too. Yes, you look happy, too. Yes. Good evening, sí. Let's see what we have tonight. But vamos a ver qué tenemos esta noche. Si pollitos, música romántica o cumbia, ¿verdad? Okay, good. Catherine, hello, Catherine. Hello, teacher. Welcome. Thank you. Okay, and Gilberto is there. Hi, Gilberto. Hello, how are you, Gilberto? Good evening, teacher. Good evening, it's a pleasure. It looks like a fresh place you are. Se ve como un lugar bien fresco donde está ahí recibiendo la clase. Sí, es fresco, es ventilado. Ah, okay, excellent, excellent, very good. Welcome, Ismael. Welcome, Omar. Welcome, Azucena, Luciana, Edwin. We're ready to start, right? So now let's begin right now with the manual. We're going to start with the manual, right? Okay. Good evening, Omar. Hello, Ismael. Yes, nice. Nice to see you again. Now, let's start with the book, right? Good. It says we have here some information about the daily activities that Oneida Chicas, Nelly Pineda, Ricardo Mata, Max Pinto are doing or are not doing, right? So affirmative and negative, right? Okay. And let's talk about Oneida and Nelly Pineda. Oneida and Nelly Pineda, affirmative, create software, okay? And Oneida Chicas and Nelly Pineda, okay, and the next one is repair computers. Repair computer, right? Then install antivirus. So these are affirmative, right? Affirmative. Then negative, sell computer programs. Sell computer programs, exchange information about programs, right? So I guess this is related with computer, right? Mm-hmm. Computers. Then Ricardo Mata López. Okay, and Max Pinto Mikasa, right? They keep track on the sales. They write reports. They buy new merchandise. And negative, right? Ricardo Mata and Max Pinto receive money from sales and decide what to buy. Okay, good. Any question about the meaning of these activities? ¿Tienen preguntas en qué significa cada una de estas actividades? Yeah. Questions? Track on the sales. Keep track on the sales is llevar registro de las ventas. Llevar registro, keep track, right? Llevar registro, archivar, documentar, etcétera, etcétera. Keep track, llevar la pista de. Okay, let's keep track. Okay, thank you.
Catherine, any other questions, Gilberto? Questions? ¿Tiene preguntas, Gilberto? Voice, vais, el verbo. Buys, yes, este que está aquí, okay. Buy, yes, comprar. Comprar, right? New merchandise, es comprar nueva mercadería. Yes, sí es un verbo. Todos los que están aquí, miren chicos, son un verbo. Create, repair, install. Esto lo vimos en la presentación de ayer. Sell, exchange, keep track, write, buy, receive, and decide. Todos estos son verbos, right? Lo vimos en la presentación de ayer. Ok, now, let's make questions. Let me see, let's make some questions. But before we're going to pass the attendance, vamos a ver cómo está la asistencia. Ok, here we are. Blanca. Jonathan. Daisy. Present. Hey, welcome. Give me a second here. And Edwin. Edwin. Present. Okay. Present. That's okay. That's okay. Evelyn. Present. Evelyn Calderón. Present. Gilberto. Present. Ismael. Ismael. Va en camino, me imagino. Mándenme el mensaje, Ismael. Por ahí leí que nos mandó un mensaje, así que ya sé que ya está presente. Catherine. Catherine. Present. Katia. Katia. Me pareció ver a Katia por ahí. Creo que está teniendo una llamada. La quiero ver. Veamos. No, bueno. Espero que se conecte otro rato. Yes. Ok. Daisy, sí, sí, me dijo. Perdón. Luciana. Present. María Cristina. Present. Azucena. Present. Omar. Present. Alejandro. Present. Preséntese ahí, Rafael Alejandro, porque como que algunos no lo conocían. Imagínense que ya estamos a 8 clases y no lo conocen. Qué bárbaro, ¿verdad? Sí. Les ponemos un penalty, ¿verdad? Tranquilo. Samuel. Tarjeta amarilla. Tarjeta amarilla para Samuel. Okay. Samuel, ¿ya está ahí con nosotros? No, todavía no. Okay. Tarjeta amarilla para Samuel, que no conoce a Alejandro. Está hecho conversaciones y todo. Ok. Good. Now, sí. Let's go to the class again. Now, I will make questions. Yes, no question, right? Ok, let me see. Aquí tengo un mensaje. Ismael, ok. Sí, sí, Ismael, sí le tomé asistencia. Bueno, le voy a mandar un mensaje, quiero estar seguro de que lo va a leer. Ok, good. Now, let's continue, right? I'm going to start with Daisy, right? Daisy, I will make a question about Oneida Chicas and Nelly Pineda, right? Oneida Chicas and Nelly Pineda, right? So, Daisy, do Oneida Chicas and Nelly Pineda create software? Yes, they do, or no, they don't? No, they don't. Okay, again, listen to the question, right? Do Oneida Chicas and Nelly Pineda create software?
Yes, I do. No, yes, they. Present. Yes, they. He. Mm-mm-mm. Wait, wait. Listen, listen, listen. This. Do Oneida Chicas and Nelly Pineda create software? Yes, they do. Or no, they don't. Yes, they do. Yes, they do. Correct, right? Now, Edwin, please. Do Oneida Chicas and Nelly Pineda sell computer programs? They don't know. No? No. No. No, they don't. No, they don't, right? No, they don't. Okay, okay. Thank you. Regáleme un segundito. Enterado, Blanca. La esperamos. Okay. Good. So, when I say do Oneida Chicas and Nelly Pineda, it's plural because it's two. Oneida Chicas and Nelly Pineda, it's two, it's plural, right? And when I say do, look, do, this is affirmative. And when I say don't, color orange is negative. Color green is affirmative. Color orange is negative, right? So when I say, do Oneida Chicas and Nelly Pineda create software, you're going to say, yes, they do. When I say, do Oneida Chicas and Nelly Pineda sell computer programs, you say, no, they don't, right? Okay, ya que vimos el modelo, let's go to next question, right? Evelyn, please. Do Oneida Chicas and Nelly Pineda repair computers? Yes. Oh, ¿puedo repetir? Do Oneida. Remember, es que Evelyn said, can you repeat? Estaba copiando las anteriores. Can you repeat, teacher? Can you repeat, teacher? Please. Okay. Do Oneida Chicas and Nelly Pineda repair computers? Yes, they do. Excelentoso, right? Evelyn Calderón, do Oneida Chicas and Nelly Pineda exchange information about programs? No, they don't. No, they don't. Correct. Now, Gilberto, do Oneida Chicas and Nelly Pineda install antivirus? Yes, do. Yes, they? Yes, they? Yes, they. Do. Yes, they do. Correct, right? Okay, now, let me see. Catherine, you are going to make a question to Luciana, right? But this time, Catherine, our Ricardo Mata and Max Pinto. Okay? And Catherine, you are going to choose. Keep track on the sales, write reports, buy new merchandise, receive money from sales, decide what to buy. Okay? So you're going to choose the activity, Catherine. Okay, and remember, you're going to use the auxiliary do, right, Catherine? Do. Okay, go ahead, please. Yes. Do Ricardo Mata and Max Pinto keep the track on the sales? Luciana? Creo que estoy perdida. Bueno, para comenzar, hoy estamos día jueves, ¿verdad? Okay. No. Listen, Luciana. Voy a hacerlo en español. Ok. Las actividades que están en verde son afirmativas, miren. Create, repair, install. Estas actividades son de Oneida y de Nelly.
Y estas otras que están a la derecha son de Ricardo y de Max. Keep track, ride your bike. Estas son afirmativas. Las de anaranjado son negativas. ¿Ve? Sell computer program and share information. Estas son de Oneida y Nelly. Y receive money y decide what to buy es de Ricardo y de Max. Es esto, pero es negativo. ¿Ve? Entonces, escuche la pregunta que le hace Catherine y usted le va a decir, yes, they do o no, they don't. Okay. Okay, Catherine, again, repeat, please. Do Ricardo Mata and Max Pinto keep the track on the sales? Yes, I do. Okie dokie. Maria Cristina, please. To Maria Susana. Ricardo and Max. Maria Susana. María Cristina e Azucena. Bueno, las dos son María, pero... No, Marta y María. Ah, Marta. Ah, perdón. Es que ya le da, miren, no alcanzo a ver bien el listado. Marta Azucena. Yes. Ok, María Cristina, tu Marta Azucena. Okay. ¿Qué? Se corta bastante la... la reunión. Pero me escucha bien. Sí, solo por momentos se corta. Ok, bueno, aprovechemos ahorita que nos está cortando. Sí. Vaya, María Cristina, ¿lista? Dispáreme una pregunta ya, Azucena. No tenga miedo, que ahorita no esté en la maca, no se va a caer si le impactan. ¿Yo soy Ricardo Mata? No. Usted va a preguntarle a Azucena sobre Ricardo Mata y Max Pinto. Le va a hacer una pregunta. Ok. Escuche el ejemplo anterior. Otra vez. Catherine, please repeat the question, only the question. Do Ricardo Mata and Max Pinto keep the track on the self? Vale, ya escuchó que Catherine escogió una de estas actividades, miren. Write reports, buy new merchandise. Estas son afirmativas, pero también puede escoger esta, ¿ver? Recibe pisto y decide qué comprar, ¿ver? Decide what to buy. Pero va a comenzar María Cristina usando el do. Do. Y me dice los dos nombres. Okay. Do Ricardo Mata Buenos en Max Pinto Merchant. Okay, wait. Do Ricardo Mata en Max Pinto. Son dos, ¿verdad? Okay. Max Pinto. Again, vamos, comencemos otra vez. Yo le pregunto. No. María no va a preguntar. Después vamos a cambiar los roles a Azucena. Después, vamos a ver. Es que ya casi lo tiene, María Cristina, ya casi lo tiene. Vamos. Ok. Do Ricardo Mata en Max Pinto buy new, no sé cómo se pronuncia. Merchandise. Ajá, Azucena. Yes, they do. Okay, thank you very much. Good. Now, Alejandro, you made the question to Daisy, please. No, al revés, vamos a hacer mejor, porque Daisy es una pregunta. Ah, sí, no, está bien. Alejandro le hace la pregunta a Daisy. Yes. Ricardo or Max, right? Ready, Alejandro? Dijo Alejandro en el WhatsApp que está reiniciando la reunión porque no le funcionaba.
Okay, thank you for the information, thank you. So, okay. In this case, Edwin to Daisy, please. Edwin to Daisy. Okay, la misma pregunta, ¿verdad? Yes, with Ricardo and Max. Pero ya solo nos quedan, esta nos queda, mire, write reports, receive money, and decide what to buy. Okay. Ricardo Mata and Max Pinto receive money from sales. Okay, wait, the auxiliary, do Ricardo. Okay. Do Ricardo Mata and Max Pinto receive money from sales? Yes, they do. No, it's not, they not. Let's read the morning from set. No, they? No, don't. No, they don't. Okie dokie, that's correct, right? No, they don't. Now, Evelyn Calderon made the question to Evelyn, right? Okay. Do Ricardo Mata and Max Pinto buy new merchandise? Yes, they do. Yes, they do. Ya le habíamos hecho la pregunta, pero está bien, Evelyn, no hay problema, no hay problema. Okay. Now, we're going to make it singular, right? Let's make it singular. So, Catherine, you make the question to Gilberto, right? But listen, I need you to make the question only for Oneida, only for Nelly, only for Ricardo, only for Max. This is the example. Look, does Oneida Chicas create software? Yes, she does. No, she doesn't. Does Max Pinto decide what to buy? Yes, he does. No, he doesn't. Does Nelly Pineda sell computer programs? Yes, she does. No, she doesn't. Okay, understand? Now, please, Catherine, make the question to Gilberto, please. Okay. Does Ricardo Mata receive money from self? They not. Okay, Gilberto, listen, no. Gilberto. In this case, ahora estamos preguntando solo sobre uno. Solo sobre Ricardo Mata, okay. Y estamos preguntando si Ricardo Mata, solo Ricardo Mata recibe pisto de la venta, right? Entonces, okay. Gilberto, usted solo me va a decir, yes, he does, o no, he doesn't, okay? Yes. Okay. Repeat the question, Catherine. Does Ricardo Mata receive money from sales? Yes, doesn't. No, yes, does. Yes, no. Look. Does. Repeat the question one more time, Catherine. Una vez más, Catherine, please, sorry. Does Ricardo Mata receive money from sales? Okay. Listen, Gilberto. Receive money from sales. Quiere decir que esto está en la parte anaranjada. Roja. No, no lo hace, ¿verdad? Yes. Entonces, usted me va a decir, wait, Gilberto, usted me va a decir, no. Vamos a hacer un ejemplo. Yo le voy a preguntar a Catherine otra cosa y
Ella me va a decir yes or no. Okay, let me see. Does Evelyn Molina, Catherine, does Evelyn Molina live in Cujucuyo? No, she doesn't. Okay. Catherine, does Gilberto live in Mexico? No, he doesn't. No, he doesn't, right? Okay, now, let's make the question one more time, Catherine, for Ricardo Mata. Does Ricardo Mata receive money from sales? No, he doesn't. Excelentoso, Gilberto. Nice. I like it. Okay. Now, let's continue, right? Let me see. Catherine, Luciana, right? Azucena, please. You made the question to Luciana. Okay. Does Max Pinto decide what to buy? Does Max Pinto decide what to buy? Ajá, Luciana. Yes or no, Luciana? Yes or no? No, not he doesn't. Excelentoso, right? Now, Alejandro, please. Alejandro is back. Let's make the question to Maria Cristina, please. With third person singular, does Oneida Chica, does Nelly Pineda, does Ricardo Mata, does Max Pinto? Okay. Okay, teacher. Does Nelly Pineda install antivirus? Yes, she does. Okie dokie. We understand now, right? Now, let me see. Only that, right? It's enough practice. Suficiente práctica. Esto es inglés puro. Aquí no hay para dónde, ¿verdad? Es la mera práctica. Ok. Now we can answer some questions. Ahora sí podemos contestar algunas preguntas. Vamos a ver. Dice, lo vamos a hacer más pequeño. Por ahí creo. Let me see. Por ahí creo. Sí. Ok. Now it says, bueno, tienen ustedes el libro también, ¿verdad? It said, read the information again to answer the question, and compare with a partner, right? ¿Quieren que lo hagamos en grupo, salón aparte, o lo hacemos aquí juntos todos? ¿Qué me dicen? Todos hagan. Va, muy bien. Luciana, any question? ¿Por qué se dicen los dos nombres si uno está en negativo y uno está en positivo? Es que esto es un ejercicio. Todo esto es mentira, Luciana. Todo esto es falso. Okay. Estas personas no existen. Solo son para practicar. Entonces, dice aquí, mire, Oneida y Nelly Pineda. Cuando digo Oneida y Nelly son dos personas. Entonces, esto es para practicar preguntas
que son contestadas en forma afirmativa y negativa. Igual aquí, mire, Ricardo Mata y Max Pinto. Afirmativo y negativo, ¿verdad? Pero si los aislamos, solo hablo de Oneida, chicas, entonces puedo preguntar sobre ella, no sobre ellas. Y en lugar de usar tú, uso das. Igual aquí, ¿ves? Si solo agarro a Max Pinto, solito a él, das he. Pero si agarro los dos, Ricardo Mata y Max Pinto, do they. Porque son dos, do they. Pero solo uno, das Ricardo o das Max. ¿Sí entendió? Solo era una práctica para que ustedes entendieran qué actividades hacen, do, okay, y qué actividades no hacen, don't. Y esto lo pueden aplicar a ustedes también, ¿verdad? Ustedes, si ustedes reciben dinero en su trabajo, si ustedes venden programas, si ustedes, no sé, juegan en las computadoras. Ah, no, eso no, perdón. No, eso no. O sea, si ustedes hacen reportes, etcétera, etcétera, ¿ok? Muy bien. Ahora vamos a hacer preguntas sobre ellos, ¿sí? Permítanme que aquí lo vamos a hacer más pequeño. Por ahí creo, ¿verdad? No sé si se alcanza a ver. Bueno. So let's start with, do Oneida and Nelly work with softwares? Work with softwares? Yes, they do. No, they don't. Sorry? They do. Yes, they do. Yeah. Yes, they do. ¿Por qué dice? Oneida y Nelly, aquí está. Oneida y Nelly. Mire, y aquí, ¿verdad? Dice que crean software. Entonces trabajan con software, ¿verdad? Aquí está, ¿ves? Está muy chiquito, ¿verdad? Quiero ver si lo hago más grande. Bueno, así lo más. Now. Number two, do Oneida and Nelly sell, venden, vender, listen, sell antivirus? Yes, they do, or no, they don't. No, they don't. Understand? I use do because it's Oneida and Nelly. Pero ¿qué pasa si yo elimino a Oneida o a Nelly, una de las dos? Entonces tendría que usar das, ¿verdad? Das. Ok, let's go to number three. Do Ricardo and Max get money from sales? Get is receive. Receive. Do Ricardo and Max receive money from sales? Yes. No, they don't. Yes, they do. No. Receive money from sales. No, get, right? No, they don't. Es que óigame, la palabra receive es sinónimo de get, obtener, recibir, receive, get. I receive money is the same. I get money. Okay? Understand? So, again, do Ricardo and Max get money from sales? No, they don't, right? Okay, very good. No, they don't. Why? Because this is negative, right? Excelentoso. Congratulations. Now, number four. Do Ricardo and Max write reports? Yes, they do. Okay, thank you very much. Y aquí se va a tener que mover un poquito la pantalla. Do Ricardo and Max repair computers? Repair. Yes, they do. No, they don't, right? Los de la computación son Oneida y Nelly. Los de las ventas es Ricardo y Max. Era el número 4, ¿verdad? Ricardo y Max. Era el número 4. Yes. Yes.
Y aquí dice otra vez número 3, número 4, número 5. Aquí los números se saltan. Ok. Sí. Do Oneida y Nelly install programs? Yes, they do. No. No, they don't. They don't. No, they don't, right? Lo que ellos instalan es antivirus. Antivirus. Ok. Aunque créanme que si vemos los antivirus como programas, tal vez va. Ok, good. Now, let's continue, please. Here we have this question. Look. Okay. Do I get up early? Yes, I do. Do you call other companies? Yes, you do. Do they transport the product? Yes, they do. No, they don't. Do we check the policies? Yes, we do. No, we don't. So what we're going to do is to create questions. Esto lo trabajamos ayer. Aquí sí creo que vamos a hacer breakout rooms. Son 5 preguntas, right? And then you're going to answer. Me van a responder las preguntas, ¿sí? Okay, let's do it again. Let's do it together, right? Let's do it together. Let me see. Okay, here we have the group, right? Aquí están los grupos. Attention, please, attention. Group number one, el grupo número uno, Daisy, Gilberto, Jonathan, Catherine, and María Cristina, right? Group number two, Evelyn Calderón. Ismael no, porque viene de camino, ¿verdad? Así que solo va a estar de oyente. Luciana, Azucena y Alejandro. Y en el grupo número 3 va a estar Blanca, no ha venido todavía. Blanca ya está con nosotros, Blanca. No, no está, bueno. Entonces va a estar Edwin, Evelyn y Samuel. Samuel ya está con nosotros, Samuel. Sí, ya rato. Sí. Ah, ok, good, excellent. Entonces en el grupo 3 va a estar Edwin, Evelyn y Samuel. Ok, los otros chicos van a estar de oyentes, ¿sí? Edwin, Evelyn Molina y Samuel. Ok. You're going to answer. Me van a contestar estas preguntas y las van a responder a la misma vez. Here we go. Let's do it, please. Una pregunta o cómo lo hacemos? Yo tengo el folleto todavía y se me olvidó tomar captura. Hagan captura ahí, chicos. Háganle captura aquí, que ahí está en la pantalla, ¿ok? Ya lo tengo. Bye. Okay. Hay que crear las preguntas, ¿verdad? Con información. Correcto. Me van a ir creando las preguntas y las van a responder de acuerdo al sujeto. El sujeto es este, mire, you, they, we, etcétera, etcétera, ¿ok? Okay. Okay. No se le olvide que en uno van a usar do
Bueno, en todos vamos a usar do. Sí. Yo pensé que había uno de das, pero no. Vale, comencemos a trabajar, chicos. No, todos son plural. Entonces, si quieren hacemos una la primera uno. Pregunta. Si quiere, vamos uno por uno, así rápido. Ajá, hagamos una primera. Una cada uno. ¿Quién quiere empezar? Ok, empiezo yo entonces. Bueno. La primera sería, ¿do you work company? Ordenáramos. Teacher. Hagan ahí la captura de pantalla, chicos. Hagan la tenemos captura. Una duda, teacher. Ajá, tell me. La duda que tenemos es que si nosotros como grupo 2 vamos a hacer la línea número 2, ¿verdad? No, ustedes van a hacer la de la 1 a la 5. A todas. Ah, ok. Y la vamos a ordenar como pregunta. Correcto. Sí, miren, por ejemplo. Y luego aquí. Le vamos a poner. Okay. Y luego van a responderla. Yes, en positivo la que dicen yes, en negativo. No, I don't. Ajá, yes. Y van a ir usando el sujeto de you, they, we, I, Milena y Pablo, etcétera. ¿Qué? Okay. Bye, está bien. Ok, ¿ya le hicieron captura de pantalla? No. Yo no. Yo no. Háganlo, por favor, que me voy a ir al grupo número 2. No, el grupo si número 1. Tenemos el libro, no es necesario, ¿verdad? Ay, yo no tengo el libro. Sí. Si no, en el cuaderno. No hay problema. Bye. Okay. Okay. Vaya. Revisan empresas, no sé. No. No, don't know. Ok, los que no hicieron captura de pantalla, Jonathan, por aquí está, por si no han hecho captura, ¿ve? Gracias, ya, sí, todos tenemos. Ah, ok, ya good. Tenemos todo. Continue. Thank you, teacher. Good, good. Ok, ahora, Gilberto, usted pregúnteme a mí. Primera pregunta. No, la número 5 pregunta. I bring you material. Ok, perdón la interrupción. Número 5, Gilberto. Sorry. Perdón por la interrupción, Jonathan. Sorry. Lo que van a hacer en grupo es armar las preguntas y las respuestas. Sí, ya las tenemos armadas. Ah, oh, excuse me. Sí, solo les hacía falta. Excelente, Jonathan. Oh, 5 pasos adelante del teacher. Congratulations. Solo, es que teacher, únicamente le vamos a agregar el duda. De ahí todo lo demás ya va. Sí, correcto. La pregunta, o sea, ahí está. Uh-huh. Okay, do you work company? Do you work in a company? Yes. Do you work in a company? Yes, I do. Sí, correcto. Ya estamos bien. Siga entonces con la misma estamos línea. Bien, teacher, gracias. Disculpe que... Que interrumpí el master. No, thank you. Milena en Pablo, de sin logo. No, pero tiene que arrancar con do o das, Gilberto. Ah, ok. Do, Milena y Pablo, de sin logo. Yes, they do. Okay. Me tengo que ir un momentito, pero. Vaya. Okay. Ya estoy en la 5. Sí. Okay.
¿Terminaron, chicos? Sí. Yes. Oh, my goodness. Yes. Entonces, ¿qué estamos haciendo? Vamos a irnos al grupo principal, entonces. Okay. Mándenos. Y yo esperando que... Sorry, excuse me, perdón. Es que yo no sé si al darle salir, regresamos. No, yo lo voy a... Yo les voy a dar la señal ahí. Ahí les va a caer. En un minuto nos unimos todos. En un minuto. Ok. Vale. Easy. Ok, ¿ready? ¿Estamos listos todos ya? Sí. Yes. O me faltan chicos ahí, creo que faltan, ¿verdad? Ahí estamos. Solo 11 están, bueno, 12. Creo que éramos más. Okay, let's start, right? Question number one, group number one. Complete the question to group number two. Anybody can answer. Cualquiera del grupo puede contestar, okay? I repeat. Group number one, make the question to group number two. Question one, right? Okay. Do you work in a company? Yes, I do. Group number two, make the question to group number three. Do they check product? No, they don't. No. Group three, make the question three to group number one. Group three to group number one. You listen customers. Repeat, please. Repeat the question. Do we listen customers? Does we listen? Yes, we do. Do we listen? Do we listen? Customers. Yes. We do. Yes. We do. No. Remember the chart. Recuerden el cuadrito, ¿verdad? Cuando hacíamos preguntas de nosotros, ¿cómo respondíamos? Era yes, you do. Yes, you do. Yes, you do. Aunque normalmente uno no se hace preguntas a sí mismo, ¿verdad? Pero aquí está. ¿Escuchamos nosotros a los clientes? Sí, ustedes los escuchan. Yes, you do. Yes, you do. Understand? Okay, good. Group number one, make the question to group number two. Question number four. Group one to group two. Do I... buy new material? No, I don't. The same story, right? La misma historia. Si yo pregunto sobre mí, ¿cómo me van a responder? No, you don't. Correct. Excelentoso, right? Good. Group number... Ya me perdí, pero creo que aquí voy. Group number two, make the question five to group number three. El dos le pregunta al tres. Question five. Do
Milena, Pablo, design logo. Yes, they do. Excelentoso. Aquí les voy a traer mi nuevo. Este es un amigo navideño que tengo conmigo. Es mi nuevo asistente. Ahorita se lo voy a presentar. Necesito que les aplauda también, permítanme. Hello. Mira. Casi no le ven los ojos, pero es un reno navideño. Okay, good. Now, by the way, reno is reindeer. 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 Ya puedo participar, reindeer. Teacher. Sorry. Ya puedo participar. Oh, Ismael, Ismael. Yes. Okay, welcome, Ismael. Welcome to the part. I mean, to the class. Okay. Good. Now let me see what time is it. Ooh, yes. Okay, now we finish the book. Terminamos el libro. Esto va para después, ¿verdad? Okay. Oops, sorry. Permítame que abrí algo que no tenía que abrir aquí. Ahora sí. Y nos vamos a esta información. Yes. Okay. Now we're going to practice some information about the yes no question, right? And we listen. Pay attention. Unit 7. Does it have a view? Page 44, exercise 1, snapshot. Listen and practice. House. The house has two floors, a garage and a yard. The first floor has a living room, a dining room, a kitchen, a laundry room, and stairs to the second floor. The second floor has a hall, three bedrooms, and a bathroom. The bedrooms have closets. Apartment. The apartment building has a lobby and an elevator. The apartment has a living room, a kitchen, a dining room, a bedroom, a bathroom, and a closet. Okay, this is the information about a house and an apartment, right? In my case, I live in an apartment, not in a house, in an apartment, okay? Now, here we have this conversation. Listen, please. Okay, pay attention, please. Page 44, exercise 2, conversation. My new apartment. Listen and practice. Guess what? I have a new apartment. That's great. What's it like? It's really nice. Is it very big? Well, it has a big living room, a bedroom, a bathroom, and a kitchen. Nice. Do you live downtown? No, I don't. I live near the university. Does it have a view? Yes, it does. It has a great view of another apartment building. Okay, again, listen again, please. Meant. Listen and practice. Guess what? I have a new apartment. That's great. What's it like? It's really nice. Is it very big? Well, it has a big living room, a bedroom, a bathroom, and a kitchen. Nice. Do you live downtown? No, I don't. I live near the university. Does it have a view? Yes, it does. It has a great view of another apartment building. Okay, listen and repeat, please. Listen and repeat. Yes. Guess what? Guess what? Guess what means adivina qué. Adivina qué, me saqué la lotería, you know? Okay, repeat, please. I have a new apartment.
Vamos, repitamos. Samuel, Luciana, repitamos. That's great. I have an apartment. That's great. What's it like? What's it like? Vamos a dejar a Samuel con el micrófono encendido. No hay problema, Samuel. Escuchémoslo, sí. Bueno, yo como usted me dijo de que... No, no, está bien. Quiera. Perfecto. Es que fíjese, Samuel, mire, le voy a explicar. No sé que yo repito, pero lo pago. No, no se preocupe, no se preocupe. Yo sé que usted... Voy a pagar y... Bien, no, 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 no lo pague, Samuel, no. Es que yo sé que usted es bien participativo y me gusta eso. Esa es la idea, sí. Pero el problema es que no puedo dejar a todos con el micrófono encendido, ¿verdad? Pero de vez en cuando vamos a hacer esto. Voy a dejar que uno lo deje encendido para que escuchemos y luego practicar la pronunciación. Así que ahorita usted hable con todos los poderes, Samuel. No hay problema. Sigamos. Repeat, please. It's really nice. It's really nice. It's really nice. It's really nice. Los demás también, los demás repitan. Is it very big? Is it very big? Well, it has a big living room. Well, it has a big living room. A bedroom. A bedroom. A bathroom. A bathroom. And a kitchen. And a kitchen. Nice. Nice. Do you live downtown? Do you live downtown? No, I don't. No, I don't. I live near the university. I live near the university. Does it have a view? Do it have a view? Yes, it does. Yes, it does. It has a great view of another apartment building. It has a great view of another apartment building. Okie dokie. Thank you, Samuel, and thank you, everybody. Okay, good. This is a new way, right? Con Samuel acabamos de inventar una nueva forma de practicar la pronunciación, ¿verdad? En otra ocasión voy a escoger a otro alumno, ¿sí? O dos, si es posible, ¿vale? Con dos no se suena tan, no se distorsiona tanto, ¿verdad? Y los demás repitiendo también con el micrófono apagado, ¿sí? Ok, now notice this, right? I want you to pay attention in this, please. Pay attention. Let me see. Let me see. Good. Here, right? What is this? Simple present. Affirmative, negative, or question? Question. Question. It's a yes, no question. Look. Do you live downtown? No, I don't. No, I don't. So in this case, it's a yes, no question. Do you live downtown? No, I don't. Now, next one, look. Is this a yes, no question? Does it have a view? Yes, it's a yes, no question, right? Yes, okay, and the answer is yes, it does. So I need that you pay attention that when I make a yes, no question, I always say, or yes, or no. Or yes, or no. And it depends on the subject. I use do, or I use does. For example, for you, I say, do you. Don't say, does you, does you. No. No. It's do you. And then, does it. Never say, do it, do it. No, it does it, right? And then the answer is yes, it does, right? Understand? Yes. Now we're going to practice with the next exercise. Give me a second. I only going to erase this. Okay, now
Let's go to the next page. Okay, here we are, right? Simple present, short answer, right? Let me make it bigger. Does. Listen to the audio. Page 45, exercise 3, grammar focus. Simple present, short answers. Do you live in an apartment? Yes, I do. No, I don't. Do the bedrooms have windows? Yes, they do. No, they don't. Does Chris live in a house? Yes, he does. No, he doesn't. Does the house have a yard? Yes, it does. No, it doesn't. Now listen and repeat, please. Listen and repeat. Page 45, exercise 3, grammar focus. In this case, Gilberto and Evelyn, ustedes dos me van a dejar el micrófono encendido, right? Gilberto and Evelyn. Yes. Los demás, micrófono apagado, pero repitiendo también. Ready? Okay, now, repeat, everybody. Simple present, short answers. Wait. Do you live in an apartment? Do you live in an apartment? Yes, I do. Yes, I do. Yes, I do. No, I don't. No, I don't. Do the bedrooms have windows? Do the bedrooms have windows? Yes, they do. Yes, they do. No, they don't. No, they don't. Does Chris live in a house? Does Chris live in a house? Yes, he does. Yes, he does. No, he doesn't. No, he doesn't. Does the house have a yard? Does the house have a yard? Yes, it does. Yes, it does. No, it doesn't. Okie dokie. So notice the question, right? Do or does? And then you answer yes or no. Yes or no, right? We're going to make a practice here, right? This is a conversation, I guess. Mm-hmm. Vamos a tratar de completar esta conversación, chicos. Por ahí creo. No, entonces vamos a hacerla un poquitito. Ahí creo. Vamos a ver si lo logramos. Permítanme. No, todavía necesito hacerlo más chiquito. Ahí creo. Ok, todavía no, un poquitito más pequeño. Sorry, ok, ahora sí creo. Ok, ahí está, yes. Ok, now, you're gonna help me, please, you're gonna help me. Complete with yes, I do, no, I don't, etc., etc., right? So, let's start with the first one, let me see. Vamos a poner esto por aquí. Y ahora sí vamos a escribir. Quiero ver si podemos escribir. Sí, ahí sería. Ok. Do you live in an apartment? No, I... Help me, everybody, please. No, I don't. I live in a house. Mm-hmm. Now, next one, please. Linda. Uh-huh. What does Linda say? You do or does?
Does it does it have a yard? Yes. Yes, it does. Yes, it does, right? Ya agarramos el hilo. Okay, now another question. Look, ahora vamos a otra pregunta. Okay, please. Do you live alone? ¿Vive solo? Vale, muy bien. Hasta aquí creo que ya podemos todo, ¿verdad? Ahora vamos a preguntar específicamente. Samuel, please. Help me with this. Do you live alone? No, I don't. Only Samuel, please. Only Samuel. No, I. Samuel. No, I don't. No, I don't. Very good. Alejandro, please. I. Wait a minute. I work, I live, or I have? Alejandro? I live. Alejandro? Ah, estaba en mute. I live. I live. My family. Y Alejandro Story. Gritaba y todo. Okay. Yes. Hasta los vecinos escuchando. I live. Teacher, I live. I live, I live. Okay. ¿Dónde me decís? Thank you, Alejandro. Now, Samuel, le presento a Alejandro. Ahí está Alejandro, ok. Now, Azucena, please. Live, work, or have, Azucena? Do or does? Are you there, Azucena? Sí, sí, está, okay. Do, do. Wait a minute, wait a minute. Aquí algo me pasó. Do. Do you live? Have. Do you have? Do you have brothers, any brothers or sisters? Okay. Maria Cristina, please. Yes, I. Yes, I do, or yes, I does. Yes, I do. Yes, I do. Right? Sigamos ahí, María Cristina. I live, I have, or I work. Permítame. Yes, I live. I live for sisters. Otro hermano. I live or I have? María Cristina. I have. Okay, very good. I have four sisters. Thank you. Now, Luciana, please. Really? Really? Have four sisters? No. Wait. Vamos en la línea de abajo, Luciana, permítanme. Really? El sujeto es your house. Luciana, usamos do o does para your house. No me le sople. Luciana, do or does. Do. Sorry, recuérdese que si es singular, does. Si es plural, do.
Okay, Luciana? Come on. Do or does? Es que your es de tú, me imagino. No. Aquí estamos hablando de tu casa, ¿sí? No estamos hablando de tú. De la persona, pues. No estamos hablando de la persona, estamos hablando de la casa de la persona, ¿sí? ¿Ok? Pero es en plural. Es en plural, ¿no? Ajá. ¿Cree usted que es en plural? Veamos. Your house. De una casa. Es una casa. Entonces, do or does? Does. Does. Yes, does your house? Sigamos ahí, Luciana. Solo me falta el verbo ahí. Does your house? Have, correct. Does your house have many bedrooms? ¿Tiene muchos cuartos tu casa? ¿Tiene tinta tu tintero? Okay. Yes. Katia ya está con nosotros, Katia. No. Okay, Catherine, please. Your house. Yes, it. Money. Bedroom. Yes, it does. Okay. Por cuestión de tiempo, me voy a quedar solo con Catherine, please. Y porque necesito pasar al listado. Yes, it does. It. Catherine. Have. It have or it has? Has. Has. Good. Now, question. Do or does? Do. Do. Uh-huh. Have. Do you have? Permítame que esté más rápida que mi habilidad aquí. Do you have your own room? ¿Tienes su cuarto, su propio cuarto? Yes. Katrin? Yes, I do. Yes, I do. Okay, very good. Now listen, please. Listen. Do you live in an apartment? No, I don't. I live in a house. Does it have a yard? Yes, it does. That sounds nice. Do you live alone? No, I don't. I live with my family. Do you have any brothers or sisters? I'm sorry. Yes, I do. I have four sisters. Really? Does your house have many bedrooms? Yes, it does. It has four. Do you have your own bedroom? Yes, I do. I'm really lucky. Okay, attendance, please. Blanca? Present, teacher. Jonathan? Present. Daisy? Present. Edwin? Present. Evelyn? Present. Evelyn Calderón? Present. Gilberto? Present. Ismael. Present. Catherine. Present. Katia. Katia Graciela Vázquez Alvarado. Present. Ah, Katia ya está por ahí. No, sí se dice. Perdón, es que oigo otras voces. Permítame, voy a silenciarlos. Es que entiendo que no está con nosotros Katia, pero vamos a preguntar otra vez. Katia, are you there, Katia? ¿Me copio, Katia? ¿Katia? No, pues no está. Y es que escuché que alguien me dijo present. Entonces, pero no, Katia no está ahora. Vamos a ver. Good. ¿Luciana? Present. Ok, thank you. ¿María Cristina? Present. ¿Azucena? Present. Omar. Present. Alejandro. Alejandro. The microphone, Alejandro. Sorry again. Okay. Sorry good. Again. No problem. Present. Okay. Samuel.
Samuel? Present. Okay, thank you, Samuel. Now, let's make a practice, right? So, Blanca and Samuel, please. Blanca, you are Linda, and Samuel, you are Chris. Ready? One, two, three, action. Do you live in an apartment? No, Blanca, I don't. Sorry, sorry. Blanca, creo el micrófono casi no la escuchamos. No sé si tiene la regulación del volumen por ahí. Permítame. O si no, pues va a disculpar que le pidamos un poquito más fuerte, ¿sí? ¿Ahora? Bueno, no, le escuchamos bien, pero trate un poquito de la voz. De subirla para que. Okay. One, two, three. Do you live in an apartment? No, I don't. I live in a house. Does it have a yard? Yes, it does. That's so nice. Do you live alone? No, I don't. I live with my family. Do you have any brother or sister? Yes, I do. I have four sisters. Really? Does your house have many bedrooms? Yes, it does. It has four. Do you have your own bedroom? Yes, I do. I'm really lucky. You're really lucky, suertudo, Samuel, ¿verdad? Okay, thank you very much, Samuel and Blanca, thank you. Now, Jonathan, please, you and Alejandro. Alejandro, you are Linda, and Jonathan, you are Chris, right? Okay. Okay. Do you live in an apartment? No, I don't. I live in a house. Does it have a yard? Yes. It does. The sun is. Do you live alone? No, I don't. I live with my family. Do you have any brothers or sisters? Yes, I do. I have four sisters. Really? Does your house have many bedrooms? Yes, it does. It has four. Do you have your own bedroom? Yes, I do. I am really lucky, right? Thank you very much. Thank you, lucky. Alejandro, le funciona la cámara, ¿verdad? Yes, teacher. No lo veo por aquí. No, lo que sucede es que estoy conectado desde mi computadora porque mi teléfono ya está muerto, entonces. Okay. No problem. I understand. Don't worry. Okay. Now, please, Edwin and Azucena, please. Edwin and Azucena. Azucena, you are Linda. Okay. And Edwin, you are Chris. Ready? One, two, three. Action. Okay. Do you live in apartment? No, I don't. I live in house. Does it have a yard? Yes, it does. Sounds nice. Do you live alone? No, I don't. I live with my family. Do you have any brothers or sisters? Yes, I do. I have four sisters. Ready? Does your house have many bedrooms? Yes, it does. It does. It has four. Do you have your one bedroom? Yes, I do. I'm really lucky. I'm really lucky, right? Very good, Edwin. Thank you. Thank you, Susana. And listen, an apartment. A house, right? And then you say, that sounds nice. Que chivo suena, ¿eh? That sounds nice, right? And it says, your own apartment, okay?
Let's go to the last couple. Vamos a la última pareja. Evelyn, please. And María Cristina. Evelyn, you are Linda. María Cristina, you are Chris. Okay. 1, 2, 3. Action. Do you live in an apartment? No, I don't. I live in a house. Does it have a yard? Yes, I does. That sounds nice. Do you live alone? No, I don't live with my family. Do you have any brothers or sisters? Yes, I do. I have 4 sisters. Really? Does your house have many bedrooms? Yes. It has four. Perdón, por ahí me encendieron un micrófono. Okay, thank you. Now continue, María Cristina. Do you have your own bedroom? Yes, I do. I am really lucky. Lucky. Thank you very much. Very good. Hoy casi no le hemos dado participación a Daisy, ¿verdad? Así que también le vamos a dar participación. Thank you, María Cristina. Thank you, Evelyn. No, María Cristina, Daisy, Daisy and Ismael, please. Yo también. Sorry? ¿Me escucha? Sí, sí. Sí. Okay. Now, please, Daisy, you're Linda, and Ismael, Chris. 1, 2, 3, action. Daisy. No sé, algo nos falló en el sistema. No está Daisy. No, okay. Oh, sorry, me dejaron solo Ismael, pero también. Ya le consigo a alguien, Ismael. Catherine no participó, ¿verdad? Va, también. No vamos a participar todos por el tiempo, pero Catherine, help me, please. No, no ha participado en esta conversación, ¿verdad, Catherine? En la conversación, no. No, yeah. Okay, so, Catherine, you're Linda. Ismael, you're Chris. 1, 2, 3, action. Do you live in apartment? No, I don't. I live in a house. Does he have a yard? Yes, he does. That sounds nice. Do you live alone? No, I don't. I live with my family. Do you have any brothers or sisters? Yes, I do. I have 4 sisters. Really? Does your house have many bedrooms? Yes, it does. It has 4. Do you have your own bedroom? Yes, I do. I'm really lucky. Okie dokie. Thank you very much. Thank you very much. Now let's continue with this exercise. Let me see. Okay, now you're going to listen and number the houses from 1 to 4. 1 to 4, right? Listen, please. Page 45, exercise 4, listening. It has just 1 room. Listen to 4 people describe their homes. Number the pictures from 1 to 4. Okay, you number the pictures, 1, 2, 3, 4, from 1 to 4. ¿Cuál es la 1? ¿Cuál es la 2? ¿Cuál es la 3? ¿Cuál es la 4? Okay, ready? Here we go. 1. My family lives on the first floor of a house. Another family lives on the second floor. The people on the second floor are nice, but they're not very quiet.
Two. I live in an apartment downtown. It's on the fifth floor of a large modern building. I have a great view of the city, and I'm close to lots of stores and restaurants. Three. My apartment is very small. It has just one room with a very small kitchen. It doesn't have a bedroom, so I sleep on the sofa. Four. My family and I live in an old house in the country. The house is a little small, but we have a nice yard and lots of trees. We like it a lot. Okay, again, but this time remember, downtown is centro, el centro, right? And country is el campo, country, el campo, okay? Now, listen again. The people on the second floor are nice. Wait, number one. Second floor. The people. Wait. My family lives on the first floor of a house. Number one, number one. Another family lives on the second floor. The people on the second floor are nice, but they're not very quiet. Good. So this is number one, right? What picture is number one? One, two, three, four. The number four. Four. The four, right? Four. So this is number one. No se lo olvide, aquí está el uno, pero no lo vamos a poner ahorita. Okay, mm-hmm. Number two. Two. Número uno. I live in an apartment downtown. It's on the fifth floor of a large modern building. I have a great view of the city, and I'm close to lots of stores and restaurants. Okay. This, number one. One. Number one, one, right? Number yes. One. This is one. No, this is one. And this is two. Two. One and two, right? Now let's continue with number three. Three. My apartment is very small. It has just one room with a very small kitchen. It doesn't have a bedroom, so I sleep on the sofa. So, one, two, three, four. Number three. Number three. Number three is number three. Okay. Yes. Now, and the last one. Four. My family and I live in an old house in the country. The house is a little small, but we have a nice yard and lots of trees. We like it a lot. Number? Number two. Number two. So it is two, four, three, one. Right? One. Two, four, three, and one. Now, let's go to the last exercise. Let's go to the last exercise. Let me see. Okay, let me see. Here we are. No, we're going to leave this late, right? Este creo que lo vamos a hacer después mejor, porque necesito que veamos la presentación de esta noche. Porque... Okay. Now, let me see. Here we are, right? Now, the topic of today is daily routines, activities, practice, right? Daily routines, activity, practice. This is November 10th. We are on November 10th, right? And the objective is to ask partners questions about someone else's daily routines. Preguntar a otros qué hacen, cuáles son sus rutinas, right? And say what they do or what they don't. ¿Qué es lo que hacen y qué es lo que no hacen? Okay, pay attention. We're going to practice this, right? Daily routines at work. Know the policies, know the regulations, help workers, help people, help the company, advertise the company, design softwares, develop softwares, answer the phone, make phone calls. In Spanish, right? Know the policies, conocer las políticas o las
las reglas en una compañía, ¿okay? Know the regulation, conocer las regulaciones. Help workers, ayudar a los trabajadores. Help people, ayudar a las personas. Help the company, ayudar a la compañía. Advertise the company. Esto es como hacer publicidad a la compañía. No hay problema, Daisy. De oyente, siga, por favor, no hay problema. Ya entendí. Ok, thank you. Now, design software, diseñar softwares, develop software, desarrollar software, right? Answer the phone, contestar el teléfono, make phone calls, right? Okay, now, Luciana and Azucena, me van a dejar el micrófono abierto. Luciana y Azucena. Los demás, micrófono cerrado. And repeat after me, please. Repeat after me. Vamos a hacerlo con entusiasmo. Please, come on. Know the policies. Know the policies. Know the regulations. Know the regulations. Los demás también repitan. Los demás repitan también. Okay. Help workers. Help workers. Help people. Help people. Help the company. Advertise the company. Advertise the company. Design softwares. Develop softwares. Answer the phone. Make phone calls. Very good. Now do me a favor, Jonathan. Read them all. Léamelos todos, Jonathan, please. Yes, teacher. Know the policy. Know the regulation. Help workers. Help people. Help the company. Advertise the company. Design software. Mm-hmm. Design, develop softwares. Answer the phone. Make phone calls. Make phone calls. Make phone calls. Make phone calls. Good. Gilberto, please. Know the policy. Know the regulation. Help workers. Help the company. Help the company. Design software. Develop software. Answer the phone. Answer. My phone call. Wait. Answer the phone. Make phone call. Good. Thank you very much. Now let's continue, right? Write reports, send emails, arrange meetings, carry boxes, carry products, keep track, repair computers, ask for assistance. Write reports is escribir reportes. Send reports, enviar reportes. Send emails, enviar correos. Arrange meetings, arreglar o planear reuniones. Carry boxes, acarrear cajas, ¿no? Llevar cajas. Carry products, llevar o acarrear productos. Keep track, llevar control, llevar registro o seguir la pista de algo, ¿no? Repair computers, reparar computadora, reparar también lo que sea. También aquí hay un sinónimo de reparar es fix computer, right? Ask for assistance, pedir asistencia, pedir ayuda.
ask for assistance. Now repeat after me, please. Solo Evelyn y Blanca me van a dejar encendido el micrófono, please. Los demás, micrófono apagado. Los demás, micrófonos apagados. Solo Evelyn y Blanca me encienden su micrófono, please. Evelyn Calderón, I mean. Perdón, Evelyn Molina, no, es Evelyn Calderón. ¿Sí? Ok. Perdón por la confusión siempre. Okay. Evelyn Calderón, please. Your microphone on. Okay. Ahí está. Bueno. Okay, good. Sí. Now, everybody, repeat after me. Repeat after me. Write reports. Send reports. Send emails. Send. Okay. Momentito. Sorry. Se me fue la señal. Vamos a seguir. Estoy. Ok, aquí estoy otra vez. Sorry, excuse me. Me salí un ratito. Me salí a pasear un ratito. Ok. Seguimos con la misma, ¿sí? Evelyn Calderón y Blanca, micrófonos encendidos y los demás micrófonos apagados. Repitiendo todos. Ready? Ok. Sí. Write reports. Write reports. Send reports. Send reports. Send emails. Send emails. Arrange meetings. Arrange meeting. Carry boxes. Carry boxes. Carry products. Carry products. Keep track. Keep track. Repair computers. Repair computer. Ask for assistance. Ask for assistance. Okay, thank you. Now, María Cristina, read them all. Me los lee todos, María Cristina, por favor. Okay. Write reports. Reports, reports. Reports. Send reports. Send emails. Arrange. Arrange meetings. Carry boxes. Boxes. Carry products. Ah, products. Sorry, excuse me. Products. Keep track. Reports computing. Repair. Ask for assistance. Repair computers. Repair computer. Thank you very much. Good. Now, please, Ismael, read them all, please, Ismael. Okay. Leámoslos todos nuevamente. Send email, arrange meeting, carry box, carry product, keep track, prepare computers, ask for assistance. Ask for assistance. Thank you very much. Thank you very much. Okay, give me a second. Solo estoy contestando un mensaje. Okay, now let's continue with this. Install programs, sell products, exchange information, buy new merchandise, receive money, decide what to buy, transport products, fix cars. Good. Now, repeat after me, please. Vamos a ver. Luciana, me deja su micrófono encendido. ¿Y qué más? Evelyn Molina, también, micrófono encendido. No sé qué más no he practicado, pero lo vamos a dejar así. Okay. Repeat after me, please. Evelyn y Luciana. Okay.
Ready? Now, install programs. Install programs. Sell products. Sell products. Exchange information. Exchange information. Buy new merchandise. Receive money. Receive money. Buy new dice. Receive. Regáleme un segundito, que mi internet me está fallando. Regáleme un segundito. Ok. Creo que ya se estabilizó. Hello, hello. One, two, three. Ok. Now, repeat after me, please. Receive money. Receive money. Decide what to buy. Transport products. Transport products. Fix cars. Fix cars. Good. That's it. Thank you very much. Now, look at this. Todas estas son actividades que hacemos en nuestro trabajo. Muchas de estas actividades coinciden con lo que ustedes hacen, ¿sí? Entonces, de aquí podemos agarrar preguntas, afirmativo, negativo, y todo lo que querramos, ¿verdad? Por ejemplo, podemos decir, I know the policies. They know the policies. She knows the policies. He knows the policies. My brother knows the policies. My classmate knows the policies. O podemos decir oraciones negativas. I don't know the policies. My colleague doesn't know the policies. They don't know the policies. Y podemos hacer preguntas también, miren. Do you know the policies? Do they know the policies? Does he know the policies? Does Luciana know the policies? Ok. Entonces podemos hacer lo que querramos con estas oraciones. ¿Hay alguna pregunta? Questions? 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 No. Va, muy bien. No. Entonces, esto es lo que hacemos en nuestro trabajo. Ahora, en nuestra casa, ¿qué es lo que hacemos? Lisa, please. Get up, ¿no? Levantarse. Get dressed. Get dressed, vestirse, right? Take a shower. Brush my teeth. Comb my hair. Shave. Put on makeup. Only for women, right? qué feo se ve ese, pero no, solo para mujeres. Sí. Put on makeup, es ponerse maquillaje, right? Eat breakfast. Come home. Llegar a casa, ya después todos cansaditos, pero, ¿verdad? Come home. Make dinner. Study. Watch TV. Go to bed. A mimir. Go to bed, a la camita, right? Very good. So repeat after me, please. Repeat after me, everybody, please. Get up. Hoy toditos con micrófono apagado, por favor. Okay. Get up. Get dressed. Take a shower. Brush my teeth. Comb my hair. Shave. Put on makeup. Eat breakfast. Come home. Make dinner. Study. Sorry. Watch TV. Go to bed.
Questions? Questions about this? No questions? Okay. No question. Sorry? La pronunciación de dress es dress o get, dressed. No, get. Get. Get dressed. La palabra dress, dress. El vestirse. Dress. ¿Se pronuncia solo dress o dress? No, no, no. Es que es... Vaya, hay tres reglas de pronunciación. Creo que en básico tres lo van a aprender. La pronunciación es T, D o ID. Entonces suena así, mire. D. D. I'm sorry. La otra suena como ch, ch. Y la otra suena como id, id. I'm sorry. Okay. Now, in this case, because it's an S, como un sonido no voceado, vamos a pronunciarlo así, mire. Get dressed. Como una T. ¿Sí? Get dressed. Y en este caso, pues, el verbo es get, pero como usamos como un adjetivo aquí, ¿verdad? Combinado, un phrasal verb, es un verbo phrasal que son dos partes, ¿no? Dress. Pero dress. Siempre dress. Este suena así, como get dressed. Okay. Any other question? Okay. ¿Alguna Thank otra pregunta? Perdón, Catherine. Gracias. Okay. No. Good. Any other question? So it's get dressed. Get dressed. Now, any other question? Look at this. Be careful with this pronunciation because it says put on, right? It's put on. Put on. No van a decir put on, right? Suena un poquito mal, ¿no? Sí. Put on makeup, ¿sí? Put on makeup. En breakfast, ¿ya saben qué quiere decir breakfast? Comerba. No. Comer en la mañana. Desayunar. Desayuno. ¿Y qué es desayuno? ¿Qué significa desayuno? Por la mañana. La primera comida de la mañana. Pero es desayuno, desayuno. Bueno, mejor le hago el ayuno. Deja de ayunar. Correcto, sí. ¿Qué significa la palabra desarmar? Desarmar. Quitar algo que está armado. Lo contrario de armar. Desarmar, deshacer. El des quiere decir contra, contra. Es un prefijo en español que quiere decir contra. Desarmar, contra el armar, contra el ordenar, desordenar, ¿no? Entonces aquí en español decimos desayuno, ir en contra del ayuno, ¿sí? ¿Por qué? Usted toda la noche dormidito, no come nada, ¿verdad? Espero que no sea de los que se levantan a medianoche a pescar algo en la refri, espero que no, pero normalmente... Ah, sorry. ¿Quién se levanta en la noche a comer algo? In the dreams. In the dream, right? Comer el bocado para la rata. Ok, pero normalmente ustedes ayunan toda la noche, porque no comen, ayunar es no comer. Entonces, toda la noche ayunan, y en la mañana cuando ya comen, entonces rompen el ayuno. Para luego. Desayuno. Lo mismo es en inglés, miren. Break quiere decir romper y fast como nombre quiere decir ayuno. Perdón, entonces break fast es quebrar el ayuno. ¿Por qué? Porque comemos y ya rompemos el ayuno. Ok, good. Now, let's continue, please. Sigamos. Aquí hay otras actividades. Por cuestión de tiempo, solo lo voy a leer, ¿verdad? Y las practicamos después, ¿sí? En el resumen del día lunes vamos a practicarlas un poquito más, ¿les parece? No. Free time routines son
cosas que ustedes hacen en su tiempo libre. Exercise, listen to music, play football, go out for dinner, go dancing, take a nap, read, check media, go to the movies, visit friends. Household chores routines. Las cosas que hacemos, quehaceres domésticos, ¿sí? Quehaceres domésticos. Wash the dishes, lavar los trastes, right? Clean the house, limpiar la casa, do the laundry, hacer la limpieza, take out the garbage, sacar la basura, go shopping, ir de compras, dust, limpiar el polvo, dust, sweep, barrer, mop, Ministerio de Obras Públicas, ah, no, perdón, mop es trapear. Aquí está todo, miren. Todo lo que le ponen a hacer a Samuel, miren. No, mentira, va a... son mentiras. Ok. Va. El fin de semana. A Jonathan, papá, digamos, a Jonathan lo ponen a hacer. Ok. Muy bien. Hay que hacer también estos... No solo hay que dejar a la esposa, ¿verdad? No, que hay que poner... Echarle la mano de vez en cuando, sí. Ok. Yes, teacher. Sorry. Y para terminar, tenemos la introducción del tema nuevo. Miren, frequency adverbs. ¿Qué son los frequency adverbs? Bueno, en el presente simple, oígame bien, en el presente simple, tenemos rutina, ¿verdad? Describimos hábitos. Entonces, estos hábitos pueden ser descritos con la frecuencia en que los hacemos. Entonces, para eso tenemos adverbios de frecuencia, ¿sí? Always, que es siempre, siempre lo hacemos. Usually, usualmente, que es un 90%, un 80% de las veces, ¿verdad? Often, que es frecuentemente, que es un 60, 70%. Sometimes, que sería como un 50, un 40%. Rarely, que sería un como 10 o 20% más o menos. Y never, que es 0%, ¿verdad? Por ejemplo, always es siempre. I always breathe. Yo siempre respiro. Ok, breathe. I always eat tortillas. Siempre como tortillas. I always support alianzas. Siempre apoyo a la alianza. Y que bueno, porque aquí todos somos aliancistas, ¿verdad? Always. Todo el tiempo, ¿sí? Ok. El que no me dice para bajarle puntos en la plataforma, por favor. Ok, gracias. Now, you should... Menos mal que no está Katia, ¿ok? Ella es pura fascista, ¿sí? Ok. Usually. Usualmente. I usually what? I usually have breakfast. Usualmente desayuno, you know? Okay. Often, I often go to the beach. I sometimes take a nap, algunas veces como una siesta, right? I rarely eat bread, raras veces como pan francés, you know, rarely. Never, I never eat pacayas. I never eat chicken. De lo que pierde, teacher. Sorry, Jonathan. I never drink soda. Nunca tomo gaseosa, right? Muy venenosa. Yes. No es salvadoreño. Okay. Los salvadoreños, el desayuno con su soda. Mire, ahora vi un video. Por Ronaldo. De salud, que dice que para compensar todo el azúcar que nos tomamos con una soda, con una lata, tenemos que tomar 50 litros de agua. Para eliminar todo el azúcar y los contaminantes que nos metemos con la soda, ¿verdad? Así es que... Y eso provoca la muerte. Mucha agua. No, bueno, yo pensé que me iba a decir mucha sí. Soda. No, si un ser humano consume mucha agua, muere. Sí, le provoca como un derrame cerebral. Es correcto, pero imagínense tomando esa cantidad de soda.
Bueno, digamos, entonces, los adverbios de frecuencia se van a poner entre el sujeto y el verbo. Entre el sujeto y el verbo, ¿sí? Por ejemplo, decimos, I always check my email. I usually run. I sometimes watch the TV. I never drink soda. ¿Ok? Muy bien. Entonces, terminamos. Ahí pueden ver algunos ejemplos, ¿verdad? I always wash, she usually cleans. Siempre el adverbio de frecuencia va a estar entre el sujeto y el verbo. Sujeto y verbo. Sujeto y verbo, ¿ok? Vamos a practicar después. Aquí, por ejemplo, tengo algunos ejercicios que los vamos a hacer el lunes, porque el lunes terminamos la semana 2, ¿verdad? Ok. Voy a pasar asistencia y quiero saber si Ismael se puede quedar conmigo. Quiero ver si Ismael seguiría en el listado. ¿Puede esta noche, Ismael? Sí. ¿Sorry? Sí, ¿yes or no? Sí, puedo. Sí, ok. Sí. Thank you. Thank you, Ismael. Aquí ahorita lo estamos agendando. Vaya, los demás se pueden ir a la camita. Solo voy a pasar asistencia, ¿ok? Samuel. Samuel. See you tomorrow, Samuel. Bye bye. See you tomorrow. Bye bye. Okay. Alejandro. Have a good night, everybody. Thank you. Thank you. God bless you. Omar. Hey, have a good night. Good. Get better. Que se mejore, Omar. Thanks. Okay. Azucena. Good night. Good night. Bye bye. María Cristina. Good night. Good night. Luciana. Good night. Bye bye, Luciana. Catherine. Night. See you tomorrow. See you tomorrow. God bless you. Ismael. Ismael. No me voy a ir, Ismael. Ok, Gilberto. Good night, teacher. Good night, God bless you, Gilberto. Evelyn Calderón. Good night, teacher. Evelyn. Good night. Good night, Edwin. Good night, teacher. Daisy. Present. Me dio problemas el internet, ¿verdad, Daisy? Igual a mí. Hoy me estuvo dando varios problemas. Ok. Bye bye. Jonathan. Good night, teacher. Good night. God bless you. Okay. Ismael, ¿puede encender su cámara, Ismael? Sí, está bien. Okay. Cuénteme, ¿cómo le fue el transporte ahora? Pues lo normal. Algo lo normal. Sí, ¿por dónde es que pasa, Ismael? ¿Por los chorros? Por los chorros, ahí metarlo. Híjole, bueno, lo mero duro, ¿verdad? Ni modo, pero gracias por estar siempre pendiente en la clase, lo felicito. ¿Qué le han parecido las clases, Ismael? ¿Qué les han parecido las clases? Pues todo bien, teacher. Todo bien. Siento que voy agarrando un poquito, aunque sea, pero... Sí, yo sé. Ahí vamos. Lo importante, pero usted está sin bote, así que puede ponerse las pilas ahí. Sí, vaya, quisiera que viéramos un tema, Ismael. Sí. Dígame, ¿qué tema le gustaría? Quiero asegurar la información anotada para tercera persona singular. Ah, ok, muy bien. Tercera persona singular. Déjeme ver, ahorita vamos a buscar. Solo regálenme unos segundos que voy a abrir el archivo acá. Regálenme unos segundos. Documentos principales. Y aquí estamos. La clase número 6 fue esta. Vamos a ver.
Vale, permítame, estoy revisando acá. Sí, aquí, es, aquí están las reglas, la clase 6. Fue la clase número 6, ahorita se lo comparto. Ahí estamos, Ismael. Vale, permítame, le voy a hacer grande esto para que lo entendamos. Muy bien. Aquí estamos con el presente simple, que es un tema que nos sirve para describir rutina, ¿verdad? Describir hábitos. Ajá. Ok, aquí estamos con la primera, segunda y tercera persona plural. Afirmativo, negativo. Y aquí estamos con la tercera persona. Ahí estamos, ok. Bueno, para comenzar, recuérdese, Ismael, que es sencillo, ¿verdad? Es sujeto, verbo y complemento. Y, sí, eso sí lo tengo anotado. Va muy bien. Y que hay tres personas. La primera es la que habla, la segunda la que escucha y la tercera es de quien hablamos. Y esa tercera persona puede ser singular o plural. Y cuando esa tercera persona es singular, la regla de inglés nos dice que le vamos a agregar una S al verbo, ¿sí? Una S. O sea, cuando decimos singular es que no está presente. Perdón, que no le copié. Esa tercera persona singular. Correcto. Cuando no está presente. Cuando no está presente, es correcto. Sí, no está presente porque solo el que habla y el que escucha están en la conversación, ¿verdad? Entonces el otro es, está fuera de la conversación. Entonces es sujeto, verbo y complemento, ¿ok? Y le vamos a agregar una S al verbo. Una S al verbo. Cuando es tercera persona. Pero tiene que ser la oración afirmativa, Ismael. No negativa, ni pregunta. Siempre tiene que ser afirmativa. ¿Ok? Va, entonces, muy bien. Le voy a decir mis apuntes a ver si lo puse bien. Muy bien, siga. Va, para la tercera persona singular... Tengo entendido que se le agrega ese cuando es afirmativo. Por ejemplo, made sería made. Correcto, ¿eh? Estamos bien, siga, siga. Va. Ok. De ahí el help sería help en caso afirmativo. Y para. Ahí anoté. Que cuando ya lleva el auxiliar do, ya no se le agrega la S al verbo. ¿Correcto o estoy mal ahí? Cuando lleva la W. Sí, pero. No, cuando lleva la. Vale, permítame, entonces, quedemos en esto. Hasta donde usted me dijo que make, send, help. Llevan una S, ¿verdad? Entonces, ajá, voy a seguir con la segunda regla y después usted me sigue leyendo sus apuntes. La segunda regla dice que si el verbo termina en S, en CH, en SH, en X o en Z, en lugar de agregarle una S, le vamos a agregar ES. Como el caso de brush, watch, dress, fix, ok, y un montón de verbos que terminan esas letras, ¿sí? Entonces, ES. Bueno, la regla número 3, Ismael, nos dice que si el verbo termina en una Y, en la Y, ok, esa Y se la vamos a cambiar a I, ¿sí? Y latina. Y latina, correcto. Y después le agregamos ES. Por ejemplo, cry. Cries. Cry, tries. Yeah. ¿Ok? Bye. Pero, si la Y va precedida de consonante. Consonante. Consonant, right? Para, consonant. Para ahí vocales sí. Solo es. En vocales no. Aquí tenemos, por ejemplo, el ejemplo de play, enjoy. Le podría agregar un verbo como pray, orar,
pray, enjoy, ¿verdad? Hay un montón de verbos que hay en inglés, en el cual la Y va precedida de vocal. Vocal. No consonante, vocal. Entonces, en ese caso, aplicamos la regla 1. Solo se agrega la S. Play, plays. Enjoy, enjoys. Y pray, orar, prays. ¿Sí? Vale, la regla 3. La regla 4, tenemos verbos que son irregulares, ¿verdad? Como el caso de do, does, go, goes, have, has. Y en el caso del verbo to be, que decimos she is, he is, o it is, ¿verdad? Ahí, vale. En la 4 era la pregunta que yo tenía. Va, dígame. Va, aquí en irregular, yo no sé si estaba bien o qué, pero tenía entendido que cuando ya hemos puesto el auxiliar do, ya al verbo no se le agrega la S. En este caso, si decimos I do make, vale. Vamos a hacer una cosa. Se lo voy a explicar en Word. Voy a abrirle un Word aquí y vamos a escribir. Ya le entendí su duda. Regáleme un segundo. Vamos a compartir acá. Vaya. Comencemos con las oraciones afirmativas. Pero déjeme hacer grande esto. Ok. Affirmative, ¿verdad? Mm-hmm. Vale, en las oraciones afirmativas, digo, I clean my house, por ejemplo. Yo limpio mi casa, ¿verdad? I clean my house. ¿Sí? En tercera persona es, she cleans her house. ¿Sí? Vale. Y el verbo do o does lo usamos así, mire. I do my homework. Yo hago mi tarea. ¿Sí? He does her homework. Vaya. Pero quiero explicarle, Ismael, que en las oraciones afirmativas nosotros no usamos auxiliar. ¿Sí? En las oraciones afirmativas no se usa auxiliar. Se usa un verbo. ¿Va? Y en este caso, oígame bien, le voy a ir diciendo los verbos para que vean. Clean, cleans, do y does. ¿Ok? Mm. Quiere decir que para tercera persona, como ya habíamos dicho, ¿verdad? Le vamos a agregar una S al verbo o le vamos a aplicar la regla que sea así. Pero estamos hablando del verbo principal, Ismael. No del auxiliar, del verbo principal. E igual aquí, mire. ¿Ve? Este das no es auxiliar. Es el verbo, es el que está indicando la acción. ¿Sí? No es un auxiliar. Es un verbo, una acción. Casualmente es el mismo verbo, ¿verdad? Tiene dos funciones. Uno como auxiliar y el otro como, como verbo principal. Bueno. ¿Okay? Ahora vamos a hacer oraciones negativas. ¿Tiene una pregunta en este punto, Ismael? No, ya entendí. O sea, el do lo vamos a usar solo para afirmativas. Sí, sí. No, pero... Perdón. No es tan cierto, pues sí, pero sí. Sí, tiene razón. Muy bien. Como verbo. O sea, sí se puede usar como verbo. Vale, eso es lo importante. Muy bien. Ahora vamos a las negativas. Permítame, vamos a hacer grande esto otra vez. Negative, right? I do not run. Yo no corro, ¿verdad? She does not run. Eh,
they do not do their homework. He does not do his homework. Vaya, aquí permítame, voy a corregir. There sería their homework. Okay, good. Muy bien. En las negativas sí vamos a usar el auxiliar. ¿Sí? Y aquí puede ver, si quiere lo voy a poner en rojo para que lo diferenciemos. Vaya, aquí estoy poniéndole el auxiliar. El auxiliar, ¿sí? ¿Ok? Muy bien. Entonces, este que está aquí, do, does, esa no es la acción. ¿Ok? Es auxiliar. Ese es auxiliar. La acción es esta, mire. Ahorita le cambiamos aquí. Run. Aquí la primera es run. Igual este, run, ¿ve? Igual que el montón de verbos que vimos. La acción sería el verbo. Correcto. Muy bien. Y aquí la acción es do también, mire. Do. Vale. Pero antes que nada, si quiere, vamos a contractar estas dos, mire. Contractemos. En lugar de decir do not, vamos a decir don't, ¿verdad? Doesn't, correcto. Puedo usar doesn't. Permítame, vamos. Doesn't. Ahí está. Es que este programa me... No sé por qué me corrige ahí. Don't. Ahí estamos. Y esta does. Ya más o menos lo está agarrando. Pero déjeme terminar con la explicación para que no se me quede con la duda. ¿Sí? Vaya. Entonces, este que está en rojo es el auxiliar y el que está en el azul. Samuel, Ismael. Ismael, perdón, me salió un ratito, Ismael. Me copia. Ismael, me copia. Hello, hello. Hello. Ismael, me copia. Hello, Ismael. Perdón, que me está fallando el internet. Me está fallando. Hello, hello, hello. Me copia. Uno, uno. Hello, hello.